It's hard to be a normal person, that's just not me. If we could change this world today with you. Muy buenas a todos, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Creo que estoy bastante bien. Vamos a meter el capítulo final. Creo que va a ser el final de Carol, entonces creo que van a ser 12 y va a haber una segunda temporada, por lo que he oído. No lo sé, no confirmo la segunda temporada, pero eso es lo que he leído por la mayoría de comentarios, de que va a haber una segunda temporada de Carol entonces. Y por lo que a mí me parece, por las imágenes que he visto hace un momento, pues puede ser, ¿eh? Pone el capítulo número 12, acabamos de empezar. En inglés sería we start now, ¿no? But we only just began. Vale. Tratando de evitar un escándalo antes de las elecciones presidenciales, la madre de Tuesday, Valerie, confina a Tuesday. Muy bien, espérate. Gracias, Sony. Gracias por joderme la puta vida. Sí, está de. Entonces te dan la PlayStation, no, ¿vale? Tratando de evitar un escándalo antes de las elecciones presidenciales, la madre de Tuesday, Valerie, confina a Tuesday a su habitación. Bueno, meten, encierra a Tuesday en su habitación. Tuesday, el martes del matrimonio. ¿Qué? Tuesday, matrimonio. Tuesday, mientras tanto, Gus y Carol están trabajando en un plan para recuperar a Tuesday. Su hermano Spencer le dice que los oye cantar. Les oyó cantar su hermano, como recordáis en capítulo 5 o 4, no recuerdo cuál era. Su hermano apareció, le encontró en la taberna, le puso a cantar y cantaba de maravilla, ¿vale? Capítulo 11, ¿qué pasó? Encontraron al que le quemó la mano, que sabéis obviamente quién iba a ser, que iba a ser el hijo de puta de... No empiezo a decir porque, bueno, no me acuerdo y dos, lo quiero. No tengo ganas de decir su nombre, pero. Tengo que buscar porque no me acuerdo, ¿vale? Ah, sí, Sibel. Hija de puta. Perdón. Hija de puta. Como sabéis, el que quemaba a Sibel. Después. Había un huevo de problemas, pero al final sabéis quién apareció. Se apareció, se llevaron a Tuesday y pues. Pam, 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 sorpresa. En fin, el último capítulo fue, ¿cómo decirlo? Me llevó muchísimo impacto por lo de, aparte por lo de Sibel, por lo de que se llevan a Tuesday, pues, en plan, lo que Carol le dice, en plan, que no estabas concentrada y todo, es que fue muy impactante, fue como se arrepiente después de haberle dicho eso. Y claro, sale corriendo Carol detrás de Tuesday cuando la secuestran, bueno, secuestran, no sé si, bueno, seguramente su madre, que habrá sido por su madre, que la habrá enviado. Y bueno, ¿qué es eso? Va, se sube al coche, pero igualmente el coche como que hace más velocidad o más, como en plan más giros, creo que no me acuerdo, patearla y me decía, oye, vete ya tomar por... Que no, ¿eh? Y eso mismo, madre mía, fue impactante el capítulo, lo prometo, lo juro. Bueno, que estamos viendo aquí, entonces de aquí... Ya con la guitarra ya parece que ya está mejor, dijeron que una semana ibas a poder tocar y ya será mejor. Aquí vamos, aquí a Angela cantando. Me imagino que Angela pedirá a Tao o a su madre, le dirá, oye, que quiero competir normal, no quiero amaños ni nada, quiero competir normal. A ver quién gana de las dos. Digo, de las tres. Obviamente son dos, pero bueno, ya me entendéis. Me lo imagino. Bueno, como aquí estoy viendo, aquí está la lista de todo, cómo lo ha avanzado y todo. Pero ya me encantó la canción de periodo, estuvo bastante bien. Eso sí. Javier, no sé si en su casa y tirada. Y todo ahí. Entonces, hermano, que yo sí, yo creo que su hermano va a ayudar. Estoy comiendo aquí. Este cara, pero me da un poco de asco. Y sí, me imagino que le estaba diciendo a Tao eso, lo de que me gustaría competir normal con cada uno. Y sin amaño ni nada. Me lo imagino, algo así. Mi mamá de seguro no permite. Ya, algo va a pasar. No me veo que sea tranquilo. Y pues nada más, aquí lo dejo, vale. Hasta la próxima.